Iberia anuncia un ERE voluntario que afectará a 1.581 trabajadores. La aerolínea pretende así reducir todavía más la plantilla porque, según declaró su presidente, la proporción de empleados por avión es mayor que la de las compañías rivales. Este ERE se suma al que ya está en marcha y que supondrá hasta 2015 3.141 despidos, de los que ya se han ejecutado la mayor parte.